Now, the Robert Picton tapes. The serial killer comes close to admitting multiple murders in a newly released video of a police interrogation, but Picton stops short of a complete confession. The 11-hour interview shows Picton saying that he had one more apparent killing in mind, but it didn't happen because he says he got sloppy. Más de 27 mujeres y una granja de cerdos fueron el cóctel perfecto para el horripilante plan de Robert Picton. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas. A Lee Kano, que me escribió: "Eres un crack, por lo que haces, suerte". Gracias, leyenda, a ti por tu apoyo, por estar aquí. Aprecio mucho tu mensaje y deseo que tu vida esté de maravilla. Y a Brenda Díaz, que me escribió: "Buen video. No es mucho, pero es de corazón". Gracias a ti, leyenda. No sabes cuán agradecido estoy por tu apoyo. Deseo mucha paz y salud para toda tu familia. Te envío un beso y un fuerte abrazo. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿qué señales de un hombre te hacen desconfiar de alguien? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Oriundo de Port Coquitlam, Columbia Británica, Canadá, Robert William Picton, o Willy, como también era conocido por sus familiares, era un niño solitario que creció en la granja, obligado a trabajar desde muy pequeño cuidando cerdos, oficio que heredaría para toda su vida, siendo un legado familiar ejercido de generación en generación por más de 30 años. Además de cuidar porcinos en la granja, de niño debía atender también a otros animales campestres como vacas, perros, cabras y, por supuesto, procurar el mantenimiento general de las cocheras, los retablos y las cabañas. El ambiente a su alrededor no era precisamente higiénico u organizado. Vivía entre chatarra acumulada, entre restos de basura y malos olores. Solía mantener impregnado su ropa a un fuerte hedor de excremento de cerdo debido a su constante quehacer en las pocilgas. Por su crianza estricta en una familia conservadora y obsesiva, para quienes el trabajo era lo más importante, Robert Picton nunca fue una persona sociable o carismática. Se le dificultó demasiado su desarrollo social, haciéndose un sujeto extraño y temperamental, a quien la gente le huía por su fuerte olor y sus raras costumbres. Willy Picton nació un 24 de octubre de 1949. No terminó la escuela, descuidando sus estudios por tener que trabajar en la granja. Vivía con su hermano David Francis Picton, su hermana Linda Louise Wright, que con el tiempo se marcharía de su casa para vivir con otros familiares en Vancouver, y sus padres, Helen Louise Picton y Leonard Picton. El padre nunca estuvo a cargo de la crianza de sus hijos, disponiéndolos a la educación rigurosa y radical de su madre, la señora Helen, una mujer de un temperamento fuerte y una disciplina estricta, obsesionada con el trabajo. Su hermano David iría a estudiar a la universidad para sacar un título profesional, por lo que básicamente Willy Picton era quien estaba a cargo de la granja y de todos sus cuidados la mayoría del tiempo. En el año 1964, cuando Willy Picton era un adolescente, ya estaría de lleno en el negocio de los cerdos, destazando con sus propias manos hasta 10 porcinos al día. Era su actividad favorita y conocía cómo acabar a estos animales a la perfección, desarrollando una particular técnica para ultimar y cortar. A los 26 años, agobiado por su soledad y el nulo contacto con mujeres jóvenes de su edad, salió en busca de meretrices para satisfacer sus deseos pasionales, pagando por un poco de intimidad, haciéndose cliente de amores no correspondidos, conocido por muchas mujeres de la calle que ejercían este controversial oficio.
El 1 de enero de 1978, su padre murió con 91 años. Luego su madre al año siguiente haciéndolo heredero de toda la granja junto a sus dos hermanos. En los años 80, los hermanos de Robert Picton vendieron su parte de la granja y dividieron el dinero. Pero Robert siguió viviendo en su parte, manteniendo su granja de cerdos y organizando fiestas con meretrices, adictos y música a todo volumen, juntándose con bandas de moteros locales como los peligrosos Ángeles del Infierno o Hell's Angels. Las relaciones entre Robert Picton y estas personas del bajo mundo se hicieron tan fuertes que las fiestas eran constantes. Luego en la granja se dispuso de un deshuesadero de autos y partes de segunda, haciendo de fachada y escondite para autos robados, cajas llenas de armas ilegales y contrabando de todo tipo, auspiciado por la banda de motociclistas, por lo que Robert Picton, quien era conocido por ser un simple cuidador de cerdos, ahora estaba bajo la mira y la supervisión de las autoridades oficiales. Al mismo tiempo, en Vancouver, empezarían a desaparecer mujeres trabajadoras íntimas, muchas de ellas, luego de haber frecuentado a un mismo sujeto, alias Willy, quien muchas veces las llevaba para bailar desnudas en sus fiestas. Una de las primeras mujeres en ser atacada fue una joven con problemas de adicción llamada Wendy, quien asistió a una de estas desenfrenadas celebraciones en casa de Robert Picton y sobrevivió. Luego de ser atacada por el anfitrión, quien trató de eliminarla en un delirio por las sustancias. Robert Picton fue acusado de tentativa de homicidio, pero el juicio se cayó debido a que la víctima siempre estaba bajo el estado de pastillas ilegales cuando exponía, lo que desmeritó su declaración e hizo que el caso se archivara, dejando en libertad a Robert. Entre los 80s y los 90s, los casos de mujeres desaparecidas en Vancouver eran cada vez más constantes, levantando rumores sobre un criminal en serie suelto que no había sido atrapado aún, ya que, al no haberse encontrado los cuerpos de las víctimas, no se podría iniciar ningún tipo de acusación formal. La policía logra una orden de allanamiento para investigar a uno de los sospechosos en la granja de cerdos heredada por su familia, al señor Robert Picton, luego de acusaciones sobre la tenencia y el porte de armas de fuego ilegales, asimismo, el tráfico de mercancía ilícita y el trato con personas involucradas a criminales como los motociclistas Hell's Angels en Canadá. Ese 5 de febrero del 2002, también fue allanada la casa de su hermano David Francis Picton, la cual estaba construida dentro de la extensa propiedad. Además de la búsqueda de armas de fuego, la policía y los investigadores también estaban tras la pista de dos mujeres desaparecidas quienes estuvieron con Robert Picton la última vez que fueron vistas por alguien, desaparecidas tras visitar la granja de cerdos presuntamente, por lo que el hombre era sospechoso de múltiples crímenes. Luego de revisar la propiedad a fondo, se encuentran gran cantidad de artículos y objetos femeninos, ropa interior, varias prendas de las personas desaparecidas, también dos armas de fuego ilegales, por lo que la granja de cerdos y el depósito de chatarra son cerradas por la policía. Picton es acusado formalmente de porte ilegal de armas de fuego y de tener vínculos con bandas criminales. Pero con el paso del tiempo, logra persuadir la investigación y quedar en libertad, aunque sigue bajo la supervisión esporádica de la policía. El viernes 22 de febrero del año 2002, dos mujeres más desaparecen en Vancouver. Luego de ver a Robert Picton por última vez y presuntamente haber acudido a su granja, la señorita Serena Abbotsway y la señorita Mona Wilson nunca más volvieron a aparecer tras comparecer en la casa de su cliente. Entonces la policía arresta al sospechoso nuevamente y lo acusa de ser el presunto delincuente. El 2 de abril de ese mismo año, 2 meses después, la policía acusa a Robert Picton de 3 feminicidios más,
el de la señorita Jacqueline McDonald, el de la señorita Diana Rock y el de la señorita Heather Bottomley. 4 días después, mientras está recluido por las sospechas, se le atribuyeron también los crímenes contra Andrea Josebury y Brenda Wolf. El 20 de septiembre del año 2002, la policía suma 4 cargos más para el señor Picton por los feminicidios de la señorita Georgina Papin, la señorita Patricia Johnson, la señorita Helen Hallmark y la señorita Jennifer Forminger. El 3 de octubre de 2002, es acusado de nuevos crímenes del feminicidio contra la señorita Heather Shinnock, la señorita Tanya Holick, la señorita Sherry Irving y la señorita Inga Hall, sumando en total 15 delitos por asesinato. 3 años después, mientras es recluido e investigado tras nuevas excavaciones en el antiguo terreno de la familia Picton, el 26 de mayo del año 2005, la policía acusa al sospechoso del asesinato de 12 mujeres más, el de Cara Ellis, Andrea Borhaven, Debra Lynn Jones, Marnie Frey, Tiffany Drew, Kerry Koski, Sarah Debris, Cynthia Felix, Angela Jardine, Wendy Crawford, Diana Melnick y Jane Dow, llegando a un total de 27 crímenes demostrados. Las investigaciones y excavaciones en el terreno de la granja del asesino y su familia continuaron intensamente en el 2003. Para este momento, la propiedad ya había sido embargada por el gobierno canadiense. Los edificios y construcciones fueron demolidos hasta los cimientos, incluyendo la casa de su hermano y el deshuesadero de chatarra. Los animales que allí vivían fueron inspeccionados por los veterinarios, fueron trasladados a varios criaderos del país. Los cerdos particularmente habían demostrado en pruebas veterinarias el haber consumido carne humana en reiteradas ocasiones, siendo su común alimentación, por lo que no podían ser vendidos a nadie ni comercializados. Cientos de huesos, dientes y restos humanos fueron encontrados en la propiedad, pero no todos pudieron ser adjudicados a alguien en vida. El proceso de investigación forense fue arduo y muy difícil. Se encontraron los restos de aproximadamente 40 mujeres desaparecidas desde los años 80 y 90. Solo se identificaron plenamente a 26. Algunas de las mujeres víctimas fueron reconocidas por sus pertenencias en vida, como llaves, ropa, juguetes u objetos personales hallados escondidos en la propiedad de Robert Picton. El juicio contra Robert William Picton empezó el día 30 de enero del año 2006. En principio no se pudo procesar cada caso debido a la falta de pruebas, pero con el paso del tiempo, la investigación y las acusaciones se hicieron más sólidas ante los ojos de los jueces. En principio, Robert Picton era acusado por 27 muertes comprobadas, pero durante el proceso judicial, una de las víctimas fue descartada por falta de pruebas, por lo que el proceso se ralentizó bastante y podría archivarse por vencimiento de términos, lo que por supuesto complicó el juicio y finalmente se decidió que Robert Picton sería acusado solo por 6 de sus 27 víctimas, los cuales tenían la evidencia más completa y clara. El 2 de diciembre de 2006 se elige el jurado de 12 personas. El juicio se ejecuta el 22 de enero de 2007, donde Robert Picton es acusado por las muertes en primer grado de Marnie Frey, Serena Abbotsway, Georgina Papin, Andrea Jonesbury, Brenda Wolf y Mona Wilson. Entre las perturbadoras pruebas llevadas al tribunal, habría manos y pies cercenados, huesos de mujeres, dientes humanos, cráneos fracturados, uno de ellos partido a la mitad, casquillos de bala, prendas de mujer y un arma de fuego con un juguete íntimo instalado,
un dildo, el cual estaba atado al cañón. En todas las evidencias había ADN del señor Picton debido a la recompensa de $100,000 anunciada por la policía. Aparecen nuevos testimonios clave en la investigación, que en principio solo eran llamadas irrelevantes, exceptuando por la de una mujer que sobrevivió a Robert Picton, declarando que alguna vez visitó la granja de cerdos y que notó muchas circunstancias escalofriantes. Vio ropa de mujer por toda la granja esparcida, también un congelador repleto de carne extraña y pútrida, lo que la hizo sospechar de su cliente. Durante su confinamiento en el calabozo, conforme pasaba su juicio, Robert Picton alardeó de su crimen con un compañero de celda, a quien le confesó que no solo no sentía arrepentimiento alguno por lo que habría hecho, sino por la frustración de no poder eliminar a más mujeres, ya que, según él, además incluso no solo eliminó a 27, sino a 49. Su compañero de celda resultó ser un policía infiltrado con una grabadora, quien pudo conseguir un testimonio confesorio para llevar a los tribunales. Robert Picton había caído incautamente en la trampa de los detectives. Finalmente, el 11 de diciembre de 2007, Robert William Picton fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional hasta que cumpla 25 años mínimos de sentencia. Presuntamente, Robert Picton visitaría el barrio rojo de Vancouver para elegir a sus víctimas cada cierto periodo de tiempo. Allí buscaría juiciosamente a mujeres vulnerables, preferiblemente adictas y solitarias, sin familiares cercanos o gente que pudiera responder por ellas. Luego las invitaba a su granja para estar con él o para bailar en sus excéntricas fiestas. Luego las exterminaba en la intimidad. Durante su temporada en la cárcel, Robert Picton escribió un libro que llegó a ser publicado y vendido en Amazon, pero luego fue eliminado por su contenido mórbido y delincuencial, recogiendo todas las copias y alejándolo del mercado literario. Actualmente, Robert Picton está recluido en Quebec, Canadá, y es sospechoso de 20 crímenes más descubiertos recientemente. Si te gustó la investigación, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón descargar. O también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para el próximo video. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.